Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla. Bienvenidos, mi nombre es Daisy. Aquí andamos. Vine a recoger unos papeles, pero aprovechando que ya estoy aquí, voy a hacer algunas cositas que necesita el camión. Me traje esto porque no lo puedo abrir. Nomás para desatorarle ahí. Ahí está. Que no podía con los dedos. Voy a revisar si es un really. Voy a usar mi pinza. Está uno como medio chueco. Acomodarle bien ahí, lo voy a perder los fusibles. Bueno, pues la manera como lo vamos a revisar. No sé si se alcance a ver bien. Esta es la caja de los fusibles. Ahí también tenemos los relay. Y es lo que vamos a estar revisando porque creo que eso es lo que va a hacer. Ya revisé las luces, pero no lo son. Así es de que pienso que va a hacer eso. Y la manera en la que la voy a revisar es nada más cambiando los relay. Como pueden ver ahí, tiene dos y eso es lo que le voy a cambiar nada más para ver si es eso o puede ser que sea algo eléctrico. Esto es lo que le anda fallando, es un reeling, es como un fusible. No sé si se alcanza a escuchar, está como quebrado, fundido. Aquí tengo el nuevo que le vamos a poner. Y es súper fácil de cambiar, es como un enchufe. Así que ya saben, si no son sus luces, si no es un... Aquí se fijan para ver si es un really. Que muy raro que se fundan estos o que no están funcionando bien. Pero pues siempre hay que estar prevenido, sea fusible, sea la luz o sea un really, hay que estar prevenidos porque si nos paran en una báscula y no nos están funcionando bien esas luces, pues nos ponen fuera de servicio. Aunque no lo crean, nos ponen fuera de servicio nomás porque no te funcionen bien las luces de los señaleros. De una vez lo voy a revisar el aceite. Que quitar el guante porque está bien pequeñito ahí adentro y pues no se puede. Tengo el camión apagado. Buenas tardes. De aceite andamos bien.
Lo que sí necesita es más coolant, pero no tengo, tengo que ir a comprar. Todavía tiene una cantidad pasable, pero para más mejor me gusta traerlo hasta arriba. Pareciera como que no está muy sucia, pero sí necesita una buena barrida. Hay mucha maderita de lo que queda de las pallets y pues por supuesto el polvo. Cuando fui a recoger a Baxter Spring, Kansas, le iba a dar una barrida, nada más que creo que no era necesario. Así rapidito, rapidito. Porque todavía tengo muchísimo que hacer. Ya les he platicado que siempre que llego a casa, pues no falta que hacer. Ir a lavar, limpiar, organizar, hacer pagos, andar con los niños. Bueno, para mí que soy mamá soltera, que no tengo ese tipo de ayuda, ¿verdad? Pero es más fácil que se compartan las cosas entre pareja, ya sea, sea lo que sea, siempre es más fácil entre pareja cuando ayudan, ¿verdad? Porque cuando no ayudan, mejor solos. Y como les he dicho, mi tiempo que estoy en casa pues siempre es para mis hijos, ¿verdad? Uno siempre anda fuera en este tipo de trabajo y cuando llegamos tenemos que procurar darle tiempo de calidad a la familia, porque no es tanto la cantidad sino la calidad. Podemos estar en casa y no estar con la familia, o sea, no vamos a estar presentes, vamos a estar ahí metidos en la tele, en el celular, tomando, aunque pues no lo merecemos, ¿verdad? No lo merecemos, que también pues hagamos lo que nosotros queremos hacer, porque pues trabajamos toda la semana y muchísimas horas, sea lo que sea en lo que trabajen, y pues como para no darnos gustos también nosotros mismos, pues como que no. Pero yo estoy diciendo de las personas de que lamentablemente muchas personas piensan que nada más por el hecho de estar bajo el mismo techo, piensan que ya hicieron todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y pues también, ¿verdad? Muchas mamás y papás solteras, no voy a generalizar porque pues de todo habemos, de mujeres y hombres, ¿verdad? Que prefieren siempre andar haciendo otras cosas que darle calidad a sus hijos. No estoy juzgando, cada quien somos adultos, pero si traemos a niños al mundo, pues necesitamos hacer las cosas bien, ¿verdad? No somos perfectos, nadie somos perfectos. Yo mucho menos soy perfecta para nada, pero sí conozco una persona por ahí que
Sí, medio hace sus cosas y todo, pero dice, ay, no, yo no me hallo aquí en la casa, va, hace su trabajo y hace pues cosas del trabajo, pero los niños, ¿cuándo? Está bien, ya trabajó, se va de vacaciones, se fue de fiesta o fue convivió con los amigos o lo que sea, pero ¿los hijos cuándo? Y como les digo, yo no me creo perfecta, no soy para nada perfecta, pero eso es mi punto de vista, aunque tal vez muchos se enojen, yo trabajo, yo prefiero estar fuera, yo prefiero estar haciendo algo. No, sí, siempre hay que estar activo, siempre hay que buscar algo que hacer, pero si encuentras tiempo para andarle sobando el huevo o la pepa, por decirlo así, ¿verdad? Ya sean hombres o mujeres, por andarle sobando el huevo al novio, a la novia o lo que sea, y no puedes encontrar darle calidad de tiempo a tus hijos, pues como que no. Podrás ser muy trabajador, muy trabajadora, lo que quieras, pero tus hijos, mientras estén con alguien de confianza, muchos dicen, van a estar bien. Yo nada más dejo esa opinión por aquí, ¿verdad? Por eso es de que casi pues cuando me toca descanso, yo aprovecho mi descanso. Yo ando pues para arriba, para abajo, haciendo mis cosas. Nunca me olvido de las personas por las que yo estoy luchando, por las que mi esfuerzo es día a día. Nunca me olvido de eso. Ya terminamos de poner todo en su lugar y sí que me dio calor. Bueno, amigos, ha llegado la hora de despedirme. Voy a seguir ahorita a hacer mis cosas, apurarme antes de que se haga tarde. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta el próximo video. Bye.